Buenos días, florecillas y florecillos. Como os pregunté por Instagram si os apetecía que hiciese un día en mi cuarentena, pues recibí bastantes mensajes diciéndome que sí, que os apetecía un montón y todo eso. Y bueno, he visto que otras chicas lo hacen y a mí, por lo menos, me ha entretenido. Así que bueno, he decidido grabarlo. Hoy es domingo, domingo 29 de marzo. Y bueno, como he estado teletrabajando hasta ahora, pero de lunes a viernes, evidentemente, pero bueno, ahora tengo dudas. Estamos a la espera de si tenemos que seguir teletrabajando o no. Así que bueno, pero de todas formas, hoy da igual porque los domingos no teletrabajo. Entonces, bueno, sí que es verdad que mi rutina de sábado y domingo de cuarentena ha sido diferente a la que ha estado ocurriendo de lunes a viernes. Pero bueno, hoy es domingo y vamos a hacer lo que hago un domingo. Son las 11 de la mañana. Se me han pegado las sábanas mucho hoy, pero porque hoy cambiaba la hora. Así que bueno, lo que voy a hacer es que voy a desayunar. Estoy grabando con el móvil, así no queda tan pro editado, pero bueno, yo lo estoy haciendo como la última vez grabé el vlog, en plan con cámara en mano, como a ver, es una rutina, pero yo lo prefiero grabar en modo vlog, creo que queda, no sé, más natural y todo eso. Así que bueno, voy a tomarme mi pastillita del tiroides y nada, voy a desayunar, pues yo creo que unos cereales. Ya sabéis que yo y los healthy, no es que seamos muy healthy. Y nada, voy a recoger un poco la casa, la verdad que ayer sábado la limpiamos más, la vamos a recoger un poco y no sé si nos vamos a poner a limpiar los cristales o algo así, porque así aprovechamos el tiempo un poco y se nos pasa. Así que nada, vamos a desayunar. Y bueno, pues como no tengo prisa, pues desayuno tranquilamente y para este rato que estoy desayunando, pues me suelo poner un vídeo de YouTube o cualquier cosa, una serie, ¿no? Porque voy a estar tampoco tanto rato y bueno, tengo pensado, creo, limpiar los cristales de casa, ¿vale? Porque ayer ya limpié a fondo la casa y hoy prefiero a lo mejor limpiar cristales. De verdad, lo mío no tiene precio. O sea, decidme a mí cuántas YouTubers salen con estos pelos de recién levantadas. ¿Cuántas? Esto tenía que tener un plus de valentía. Así os lo digo, niñas. Bueno, he estado recogiendo un poquito el salón, un poquito la cocina, quitando los chismes que hay por medio, poniendo lavavajillas y ahora lo que voy a hacer es que voy a cambiar las sábanas de la cama. Que ya me toca de abierto un poquito la ventana para que se aire. Y ahora Adri va a bajar a Bambino y nos vamos a poner a limpiar ventanas, niñas. Y nada, después de eso, pues me daré una duchita, me daré algún toquecito de make-up que normalmente en la cuarentena no lo estoy haciendo, la verdad, porque no me apetece, pero hay otros días que lo hago para animarme un poco, porque si no es que estoy venía abajo de estar todo el día con esta pinta en casa. Así que bueno, ya lo vamos viendo. Casa sola va a sacar a Bambino. Ahora te vemos. Ten cuidado. ¿No te ponen los guantes? Se va a poner los guantecitos. Poner una lavadora, así que voy a ver de qué ropa tengo más colorcito. Y ahora me pongo. Y ahora nos ponemos con cristalitos. Tenemos a casa sola, que va a empezar por esta ventana de aquí, que es de una habitación. Y yo voy a empezar por estas florecillas. Vámonos. Bueno, florecillas, casi que hemos terminado de limpiar los cristalillos. Y nada, va a sacar Adri el tendedero, que como hace buen tiempo voy a tender ahí la ropa. Y nada, me voy a dar una duchita y nada, no sé, me maquillaré un poquito, nada, me voy a echar rímel y un poco de pintalabios, niña, ¿qué queréis que os diga? Para estar aquí, pues tampoco un toquecillo para animarse un poco y poco más. Casa. ¿Qué pasa? ¿Qué tal estás? Perfecto. Muy bien. Y bueno, Flores, una vez duchada, el pelo no me lo he lavado antes de que me digáis nada porque me lo lavé anoche y por eso tengo estos pelos de loca. Porque yo si me lo lavo y no me aliso el pelo, pues tengo estos pelos, señor. ¿Pero qué queréis que os diga? Que no me voy a peinar para estar en casa todo el día. Sí, tengo la etiqueta. Ahora me la corto. Que este es nuevo. Nada, que no me he puesto nada. Que me he puesto esto. Que encima está más arrugado que el chocho una mona. Y unas mallas. ¿Qué queréis que os diga? Que es que voy a estar aquí en casa.
¿Qué me voy a hacer? Me voy a echar mi crema facial, que ya me he lavado mi cara, y me voy a poner un poquito de rímel y un labial. Un labial que, por cierto, me han enviado de Sephora, que os lo voy a enseñar. Que es de lo que nos gusta a nosotras, un nude. Nena, bonito, 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 bonito. Así que nada, vamos a ver. Pues que estoy utilizando este de Kiehl's, el avocado. Madre mía, me va a soltar este pelo porque aunque se ha roto, pues lo mismo dice algo más. ¿Qué queréis que os diga? No sé ni qué hora será, pero me he levantado a las 11 y mientras que hemos limpiado y de todo, me imagino yo y me he duchado, que ya será tarde. Voy a intentar engañar a casa sola a ver si hace una tortilla para comer. Es que a mí no me sale. A mí no me sale la tortilla, pero a él sí. A veces que la lía un poco, se le cae un poco al darle la vuelta, pero... Bambino, escucháis que se pone loco, está con la alfombra ahí haciendo tonto. Ah, la crema facial también de Kiehl's. Esta de aquí. Tengo un grano ahí, nena. Una rojez. Unas rojeces aquí en los mofletes, niña, todo el día. Máscara de Urban Decay que compré en Sephora rebajada a 11 euros. Y yo la tenía en una bata ahí muerta de risa y ni me acordaba. Muy fuerte, niñas. Estaba viendo yo vídeos de la Medibu mientras me duchaba y eso, que me gusta a mí mucho, que es muy simpática, muy campechana. De las que me gustan a mí. No del postureo. Vamos a ver, lo mismo se ha sacado, Vito. Un espejillo, ¿no? Un espejillo estaría muy bien. ¿Qué te pasa, casa sola? La termino ya de limpiar. Vale, vamos a darle un poquillo. Esta no me debió de gustar a mí mucho cuando la compré, porque si la tengo ahí en la bata ni me he acordado. Darle un toquecillo a las pestañas y al labio. Nena, y ya dice otra cosa. Nuestra cara. Espérate que me he pintado. Y ahora el otro. ¿Veis? No hace mucha cosa, ¿eh? Labial y el lápiz, ¿vale? Son de los Lip Stains, que ya sabéis que a mí me encantan. Es el tono en concreto 81. Yo este tono no le tengo, es un marroncito, un nude, ¿vale? Lo vamos a probar los dos, pero bueno, yo tengo un mogollón de labiales de Sephora. Por ejemplo, aquí tengo dos, que los he comprado yo, porque me gusta mucho esta gama. Duran un montón y los colores son preciosos. Así que no lo he probado este en concreto, pero sé que me va a encantar, igual que me encantan todos los de esa gama, ¿vale? 81 Daydreaming. Así que me le voy a poner porque me flipa. El tonito me encanta. Muchas gracias, Sephora. Sephora Spain. Ay, que no puedo abrirlo, madre. Eso si vienen bien embalados, ¿eh? No os penséis que no. Aquí esto no se escapa. No se escapa. Ay, es que no puedo. Joder. Mira, de verdad, estas cosas no me gustan. ¡Au! ¡Mi uña! Tengo las uñas ya. ¿Cómo tengo las uñas? Dios mío. Mira, mira, mira. Pero es que, hijas mías, claro, no se puede irse a hacer las uñas una hora. Estamos encerrados. Estamos encerrados, obviamente. Y eso no es una primera necesidad. Bueno, pues nada, mira, pues dejo esto aquí, que queréis que diga. Y ahora me toca este, madre mía, esperemos que este se quite más fácil. Lápiz. Voy a acercar un poquito. Se ve poquito, ¿verdad? Es que claro, aquí, que no tenga yo. Es muy cremosito, ¿vale? Luego a mí me gusta hacerme así, para rellenar todo el labio. ¿Vale? Y que no le dure más el labial. Es súper, súper cremosito. Me gusta. Y luego ponemos el labial encima. Bueno, sí que se ve. Es marroncito. Eso. Me gusta mogollón. Me he hecho un poco Lidia Lozano porque me salió un poco, pero bueno. Casa Sola, que es el mejor prometido del mundo mundial. Me está haciendo una tortillita de patatita, ¿verdad? Gracias, te quiero. Y nada, voy a tender la ropita y vemos la serie de ayer. Pues también un kiss.
No sé si sí, no, me da igual. Te regalo un desliz. Así que nada, voy a coger esto, voy a tender la ropa y a ver si terminamos la tortilla. ¿Veis, chicas? Ya hemos dejado aquí preparadita nuestra mesita. Está terminando Adri la tortillita y nada, nos ponemos un mantelito, los cubiertos y arreando. Y os quería enseñar el libro que estoy leyendo. Es este de aquí, de Javier Castillo, de la familia Coquetes. Y me está flipando. Va sobre una familia, un papá y una mamá, que han perdido a su hija, ¿vale? Total, ya no os cuento nada más, pero de verdad que a mí me está enganchando. Voy por la mitad porque lo estoy intentando condurar, porque como hay tantos días aquí en casa, pues quiero no acabarlo deprisa. Así que, pues si os interesa, recomendación. Bueno, chicas, por fin vamos a comer. Aquí está la tortillita rica que ha preparado Casasola. Está muy buena cuando la parte se está ahí. ¿Cómo se dice esto? Un poquito hecha, como a nosotros nos gusta. Así que nada, vamos a comer, niñas. Bueno, florecillas, pues ya hemos comido y vamos a ver una serie o alguna peli. Que como es domingo, pues tenemos tiempecito. Me he hecho una boleta porque tengo unos pelos de loca que no se pueden aguantar. He encendido una velita de Bath & Body Works, que son mis favoritas. La de Gelato. Y nada, vamos a ver qué ponemos. El mandito. Casasola está colocando una cosa de las cortinas. Y vamos a ver. Por cierto, luego os voy a enseñar una serie que hemos empezado a ver y nos gusta. En mi Instagram, que si no me sigues muy mal, tienes una carpeta en los stories destacados de series y películas recomendadas para esta cuarentena. Vamos a ver esta peli, niñas. Los Japón, que es de risa, de Dani Rovira, María León. Y vamos a verla porque en Movistar han abierto unos cuantos estrenos de película gratis por estos días de cuarentena para que lo podáis ver por si no lo sabéis. Bueno, florecillas, ya hemos visto la peli de los Japón. Para pasar el rato, está bien. Tiene algún puntillo gracioso. Y ahora nos estamos debatiendo entre... ¿En qué me va a hacer unas galletas Salva María? ¿Sí? A hacer unas galletas. Es que Casasola nos entera... ¡Qué pelos tengo, madre mía! Que yo quiero hacerlo juntos, con amor, en la cuarentena... ¿No? ¿No yo sola ahí en la cocinita? ¡Que me duele el hombro izquierdo! Entonces estamos debatiendo entre eso o ver a Aladdin. O primero hacer las galletas y luego ver a Aladdin. Venga, haz las galletas. Bueno, Flores, voy a ir preparando las galletas. Estos son los ingredientes. Me falta esencia de vainilla, que no tengo. Así que nada, lo que pasa es que yo los voy a ir removiendo en la Thermomix. No a mano. Y así, mientras luego las meto en el horno, pues recojo toda la cocina, que mirad cómo se ha quedado de la tortilla. Así que voy haciendo eso y ahora recojo la cocina. Florecillas, me salen fatal, lo sé. Pero esto es lo máximo que conseguí hacer porque se me pega la masa muchísimo en las manos y no hay manera, no hay manera. Bueno, bueno. Un caos, niñas. Esto es lo máximo que conseguí hacer. Bueno, chicas, pues ya hemos visto Aladdin. Hemos bajado a Bambino. Ahí está. Bueno, he bajado porque ya sabéis que no se puede bajar de dos en dos, así que... O sea, a veces lo baja Adri, a veces lo bajo yo. Y ahora vamos a poner un poquito de ejercicio, porque que es un gimnasio, ¿no? Son gimnasios lo que vemos. Pues gimnasios que dan clases online, de zumba, de no sé qué. Y vamos a poner algo para movernos un poco, porque no hacemos más que comer y vamos a salir volando. O sea, como un globo. Así que vamos a movernos un poquillo. Y luego ya normalmente pues solemos llamar a nuestras sobris y tal. Y... que esta casa sola ahí poniendo eso. Y nada, y hacer la cena y vemos una peli, una serie y tal, y a dormir. Poco más se puede hacer, niña. Florecillas, ahí sigue casa sola. Yo lo he abandonado. Mírale, mírale. Ahí sigue. No puedo más. Estoy reventadita, reventadita. Día más. Un sudor. Yo es que tengo asma de esfuerzo y entonces en cuanto hago... un poco de esfuerzo me entra como un asfixie y me ha hecho mi inhalador y todo, pero no sé, me da igual. Me da igual porque me ahogo. Así que he estado yo un buen rato también, pero yo me he cansado antes que Adri. Yo no puedo. Ahí, está dándole todo. No se le ve muy bien porque está muy oscuro por ahí. Pero yo no puedo más. Estamos aquí esperando a que sean las 8 para tocar las palmas por
todas esas personas que están trabajando y cuidándonos. Sanitarios, agricultores, personas que trabajan en supermercados, limpiadores, policías, ambulancias. Seguro que me dejó alguien, pero a todo el mundo, de verdad. Florecillas, nos hemos dado una duchita, que hemos sudado un poquillo con el ejercicio. Yo he de decir que he aguantado menos que casa sola, porque yo con el asma me asfixio. Las personas que tenéis asma, ¿qué hacéis para moveros? Porque yo en cuanto llevo un rato me ahogo, que sí, casa. Y estamos aquí ya después de la duchita, hemos hecho nuestras videollamadas de rigor con la familia y vamos a preparar un revueltito de espárragos y huevo para cenar, que sale muy rico en la Thermomix. ¿Vale? Me pedís las recetas a veces, pero es que yo la hago ahí, la Thermomix, que es como quien dice que casi que lo hace solo, ¿no? Entonces me da un poco de cosa cuando me pedís las recetas, porque digo, chicos, yo... ¿Quitándome mérito? No, no te quito mérito, amor, si digo también cuando lo hago yo. Y nada, como nos sobró también un trocito de tortilla, pues vamos a cenar esas dos cositas. Así que nada, mañana ya creo que va a tener que ir casa sola a hacer la compra. Como solo pedir uno, va casa sola. Así que nada, niñas. Vamos a cenar, madre. Bueno, florecillas, esto no tiene muy buena pinta, ¿eh? Así a simple vista, con ese color verdoso, pero está buenísimo, ¿eh? Y huele un poquito de tortilla también, que nos ha sobrado por no tirarla. Y os recomiendo esta serie que se llama Wanted, creo que es, ¿vale? Está en Netflix, por si no la habéis visto, también os la recomiendo. La estamos viendo y está súper, vamos, súper engancha. Y nada, chicas, que vamos a cerrar ya el vídeo porque ya vamos a cenar, luego nos vamos a la cama, yo leo un poquito y poco más, y ya nos vamos a dormir, que ya mañana es lunes, aunque no podemos salir, nos toca madrugar. Así que nada, florecillas, que espero que os haya entretenido, os haya gustado y que os mando un besito enorme y que nos vemos en el siguiente vídeo.